Saludos y bienvenidos a Tribuna VIP. Hoy queremos que se pongan cómodos para que sean partícipes de un cumpleaños muy especial. Hace 35 años que Antonio Sánchez y un grupo de entusiastas del ajedrez quisieron dar forma a su pasión para promocionarlo y difundirlo en Santa Lucía. Y es así como nació el Club de Ajedrez de Vecindario hace más de 3 décadas. Y para celebrarlo, este año organizó en el Salón Ateneo de Vecindario el primer torneo activo de Gran Canaria, que durante el fin de semana, del 10 al 11 de octubre, obtuvo una respuesta impresionante, al participar 120 jugadores representando a todas las islas del archipiélago canario, excepto El Hierro. El maestro internacional tinerfeño Jorge Cabrera Trujillo se proclamó campeón al sumar 7.5 puntos tras acumular 6 victorias y ceder 3 tablas, y a la vez ser el único jugador que logró finalizar imbatido. El subcampeonato, en otra gran actuación, correspondió al lanzaroteño Antonio López Pereira, quien también finalizó con 7.5 puntos, 7 victorias, 1 tabla y 1 derrota, y ser superado por el campeón por escaso margen en el sistema de desempate. El tercer puesto correspondió al maestro internacional Daniel Ortega Hermida, tras totalizar 7 puntos e imponerse en el desempate a Borja Rodríguez Ferraz, Kevin Meneses González, Omar García Blanco, Agustín Fernández Manrique y Pedro Pérez Rosales. Hubo reparto de premios para los 15 primeros clasificados, tramos de Elo y especiales por categoría. Además, este evento fue valedero para la obtención de Elo activo. Lamentar la ausencia del maestro internacional local Alejandro Alvarado, que por problemas estomacales le impidió participar en este evento en el que era máximo favorito. Al acto de clausura asistió el concejal de Deportes de Santa Lucía, Raúl de Pablo, el director Antonio Sánchez, el presidente de la Federación Insular de Ajedrez y el árbitro internacional Pablo Arranz. El campeón del torneo obtuvo además alojamiento gratuito para la 9ª edición del Open Internacional Pedro Lezcano Montalvo, que también se va a desarrollar en estas mismas instalaciones del 21 al 27 de marzo del próximo año.